cada vez que uno ve la presentación esa, uno no deja de repetir la serie de frases nunca usada. ¿Cómo pasa el tiempo? Claro, o sea, ¿cuántas temporadas, cuántos años encontrándonos cada fin de semana para, en definitiva, intentar vivir un poco mejor? Digamos, con cuestiones creativas, con sueños, con decir, bueno, el día que me pueda hacer una pileta, saber para dónde tiene que estar orientada, digamos, para dónde tiene que estar, hasta cómo hacer para que las hojas no te tapen la canaleta. Siempre ponemos este ejemplo porque es lo más sencillo y creo que hemos aprendido acá. Hay formas de hacerlo. Bueno, en todo ese espectro tenemos de todo en el camino y venimos aprendiendo tanto, hace tantos años, y un gracias enorme a ustedes que nos siguen, incluso ahora en este nuevo horario, y la gente, y hay un montón de mensajes donde dice, che, lo seguimos acá haciéndoles el aguante, los sábados son una compañía. Bueno, gracias. Varias cosas. Primero, gracias no solo por estar ahí, sino también por lo que sucede durante la semana, que por ahí publicamos cosas y demás, y la gente en las redes sociales comparte y nos da el me gusta, así que gracias también por los que no están del otro lado en este momento, pero sí están durante la semana. Hablando de redes sociales, por supuesto, tienen nuestras redes, Instagram, lo que más se está usando ahora, NCasa TV, nos pueden seguir, y yo les invito a mi Instagram en particular, Juan Pablo Guc, me enganchan ahí, también lo pueden seguir. Y otra cosa, hay mucha gente que consulta que no alcancé a escuchar el nombre del arquitecto. Recuerden que en nuestra página está todo. Incluso algunos links para ir a otras páginas que tienen que ver con esto, obviamente. Así que entran a Creavisión y ahí tienen todo. Incluso pueden volver a ver el programa y escuchar bien o volver a ver y entender qué fue lo que pasó. Recuerden, está todo ahí en Creavisión, incluso se pueden comunicar con nosotros. La página tiene de todo. ¿Qué más? WhatsApp. No llamen, por favor. No llamen, porque entran un montón de llamadas telefónicas. Y en realidad la producción está tratando de contestar todas las consultas, que son un montón. Bueno, pues la gente lo mira. Así que no llamen, porque cada llamado interrumpe, ¿viste? Es todo un tema. Solamente el WhatsApp es para consultas. Y de hecho tenemos varias para Alejandra Luesma, nuestro consultorio arquitectónico y de problemas, porque en realidad no sé si tiene tanto que ver con la arquitectura. Le preguntan por humedades, por pisos, por qué, un montón de cosas que las canalizamos y después las va a contestar seguramente el sábado que viene. De eso se trata esto, sacarnos la duda, poder consultar, poder por lo menos tener una idea. Así que, bueno, gracias otra vez por estar del otro lado. Y ya me... Ahí. A los bifes. ¿Con quién? Con Roberto Taboga. ¿Por qué? Porque yo hace un par de sábados le dije, digo, mirá, vamos a hablar después de las manchas estas. Porque encima, el primo hermano mío hizo arreglar el techo, el ñato, porque tenía ahí unos... Llegó a tener goteras. Sí. El primo hermano mío. Llegó a tener una gotera. Bueno, macanudo, llamó el ñato, hizo arreglar el techo, qué sé yo. No llueve, porque viste que no llueve, no. Manchas en el cielo raso. Sí, no solamente en el cielo raso. Perdón, sí. Hola, bienvenido. Buenas tardes. No, porque viste, uno, los problemas de uno son el problema, sí. El gran problema. Y siguen apareciendo manchas en el techo. Mirá, es una consulta que nosotros tuvimos bastante todos los inviernos. Te vienen a plantear que tienen humedad en las paredes. Y lo primero que haces es preguntarle de qué color es la humedad que tiene. Es un negro azabache, verde tonalizado, un oscuro. Es una cosa... Tengo diferentes matices. Uh-huh. Tengo varios negros, varios tipos de negro. Sí. O sea, tengo un espectro de negros. Sí, señor. Bueno, básicamente. Decorativo. Sí, decorativo. Sí, estoy buscando incluso figuras creativas ahí. Es un cuadro. Saco una foto y es un cuadro. Sí, negra. Mira, básicamente hay dos tipos de problemas que aparecen. Cuando la mancha es oscura, marrón, muy oscura o negra, generalmente es hongo. Ese hongo se genera por humedad ambiente, por condensación del ambiente. Como hablamos siempre, falta de ventilación en el baño. Te bañás, salís del baño, abrís la puerta, todo el vapor se va al ambiente, a la propiedad. Están cocinando, cocinan, hierven mucho, hay mucho vapor, no hay extractor en la cocina.
todo va a parar una pared. ¿Querés que veamos una foto como para empezar a...? Por favor, dale, por favor, dale, por favor. Lo primero son tres fotos que te traje con respecto a lo que es hongo en la pared. Hongo. Y después te explico cómo es eso, por ejemplo. Ahí tenés. Eso es formación de hongo. Bueno. Sí. Eso ya. Hermano mío, no es tan grave, pero... digamos. Hay. No es tan grave, pero hay. Eso es hongo. Eso es hongo. Eso es condensación de la humedad ambiente. Generalmente la pared más fría es la que condensa. No tiene por qué tener una ubicación norte, sur, este. Generalmente es la pared más fría. O el techo. O el techo. Generalmente empieza por un rincón abajo en la pared y después se sigue expandiendo. O un rincón arriba en el techo. ¿Sabes? Sí. Venime. Bueno, ahí está, mirá. Bueno, ahí tenés. Bueno. Eso es una, digamos, una menor cantidad de hongos en la pared y generalmente, te repito, es por eso, es condensación ambiente. No es otra. Hay que poner un extractor en la cocina, hay que poner un extractor en el baño. Entonces genera ventilar si vos tenés muy abierto, muy, muy fuerte el calefactor. Eso también te genera... condensación. Muy bien. Se supone que el frío ya se está despidiendo, digamos. Sí. Esperemos que ya se despida. Muy bien. Septiembre. ¿Qué hago con esa? ¿Cómo soluciono eso? Durante todo el año, hipoclorito de sodio, vienen productos, lavandina va, vienen productos que son fungicidas, se espolvorea la superficie, se deja actuar y se limpia con un trapo. Y después, si vos querés evitar que se sigan evitando, pintas arriba con una pintura que tenga fungicida. Generalmente tienen una especificación como para baños, pinturas baños y cocinas, antihongos. Escucha, techo, sí. Techo de la habitación. Techo sí. De la habitación. Sí, muy sí. Bien. Voy también. ¿De dónde compro el fungicida? Hay la farmacia. No, lo podés llegar a conseguir en alguna ferretería medio grande, cosas así. Pero con la lavandina, espolvoreándola, fíjate que hay una fotito que está... ahí sí te están tirando con fungicida. Pero es con lavandina disuelta que la espolvoreás con un... ¿viste lo que usás para ponerte alcohol en las manos ahora? Sí. Bueno, espolvoreás con eso, lo dejás trabajar, limpiás. Si ves que quedó, otra vez el proceso. Lo dejás secar y después lo pintás arriba. Si vos pintás, vienen unas pinturas que son, son para aplicar sobre el hongo en sí. Son muy caras, pero se pueden. Pues yo quería eso, porque me da fiaca limpiar. Limpialo. Es más fácil, después el proceso en general... ¿Vos me querés hacer trabajar? ¿Vos me querés hacer laburar? Sí, siempre. Te va a durar... No le puedo pintar arriba, yo le quiero meter el pintura. Sí, vienen arriba, pinturas para pintar arriba, que son tienen fungicida incorporado. Son carísimas. Son un poco más caras, son un poco más caras. Pero no, digamos, no es tan laborioso el proceso de limpieza del hongo. Básicamente el otro problema que tenés es cuando tenés humedad en la pared. La diferencia es que la mancha de la humedad, ahí tenés, ¿ves? Por ejemplo. Tengo esa también, sí, bueno, conozco. Esas manchas, seguramente esa pared tenía enduido o algo por el estilo. Entonces, al tener yeso el enduido, es como que se infla y explota. Y la mancha de humedad en general es más tirando un color amarillo fuerte, un color ocre, una cosa por el estilo. Había una foto dando vuelta por ahí donde tenías una pared donde tenía parte de hongo y parte de humedad. ¿Cómo haces para diferenciar cuando es una cosa y la otra? Eso. Método casero muy fácil. ¿Papel de cocina? Vení acá. Ah, mira eso. Vení, Marito. Eso es humedad. Vení para explicar el método. Yo quiero que escuche. Porque tenemos humedades en todos lados. ¿Qué tipo? ¿A qué se debe? Y cuando tengo las dos mezcladas... Por eso. Un pedazo de aluminio de cocina... Lo cortás prolijito, que quede bien estiradito, lo pegás a la pared con cinta de máscara y lo dejás. Una semana, cuatro aluminio días. Aluminio de cocina. Sí. Ah, ese que se usa para cocinar. Papel de aluminio. Papel de aluminio. ¿Pedacito? Sí. Si condensa, si vos ves gotitas del lado de afuera, es humedad ambiente. Si cuando lo sacás tiene humedad del lado de atrás, es humedad de pared. A ver. ¿Se entendió o no? Podés ir a comprarte el aparato más caro que mida humedad ambiente, que mida la humedad de la pared y todo lo demás. Pero ese método casero funciona. Yo me arriesgaría a decir que el 80-90% de las casas, de la gente que está mirando esto, tiene este problema. Aquí tiene una forma sencilla.
Obviamente, la gente, ¿qué hace? Nos manda mensaje. Che, yo tengo esto. Bueno, puede ser también. Pero si usted quiere saber qué tipo de humedad tiene, si es de las paredes, si es de condensación, haga esto. Case el pedacito de... Consiste de mascarar, que no te va a arruinar. Repetime, del lado de... Si condensa del lado que vos estás viendo, una vez que está pegado, humedad es humedad ambiente. Si condensó del lado de atrás, humedad de la pared. Casi en un 80% de efectividad. Si te condensa de los dos lados, bueno. Porque la humedad en pared, cuando viene desde afuera, suele producir hongos también. En la pared. Entonces, el problema del hongo, es la piel, respiratorio. Un problema de confort de ambiente, nada más. Esta, la materia humedad es como anatomía de medicina, digamos. Es el filtro. Humedad 1, humedad 2 y humedad 3 para tecnicatura en soluciones hogareñas. Gracias. Has sido un docente sumamente claro. Todo lo que podamos. Y cualquier cosa le consultan a él. Se llama Roberto Taboga. Está ahí en la publicidad. Vean, le consultan a él. De hecho, el primo hermano mío, ¿qué hizo? Sacó foto y le mandó. Al toque me dice, esto es condensación. Pero es condensación. Lo que pasa es que... No, ya está. Gracias, querido amigo. Gracias a usted, buenas tardes. Muy amable. Vamos a hacer la primera pausa comercial. ¿Vieron cómo se aprende acá? Ya veo, más de uno ya está haciendo a cortar el pedacito, ¿viste? Y a pegarlo a ver qué onda. Y sí, y bueno, es así. Primera pausa comercial. No sé la cantidad de cosas que tenemos para hoy, así que no se vayan, ya venimos. Soy de Coronda, saludos a todos, con mi vieja perla, Gastón Luques. ¡Wow! Mirá, bueno, saludos a la gente de Coronda, che. Saludos para todos, éxito, feliz sábado, soy Ricardo. ¿Cuántos mensajes? Sandra, a que nos pida hablar de los ladrillos de plástico encastrables, si fabrican de San Carlos Centro, mirá, Sandra. Bueno, gracias, se lo vamos a pasar a alguno de los arquitectos. Desde Coronda, familia Macías, que están siempre ellos, che. Bueno, muchas gracias por los mensajes. Te quiero preguntar, al Toto, ¿cómo está el mercado inmobiliario, Toto? En general, digamos, la gente está muy cauta con el tema de las elecciones. Bueno, ese es un fenómeno que se da siempre, la elección frena, los idas y vueltas del gobierno, está frenado. Pero acá tenemos que hacer un distingo en dos grandes grupos. Tenemos un grupo que son todas las propiedades que ya tienen cierta cantidad de años construida, y ahí el mercado está confuso. La gente guarda los verdes, está medio cauta y confuso. Pero tenemos otro mercado, que es el de las propiedades nuevas. ¿Por qué? Porque como este siglo es de grandes transformaciones, las propiedades nuevas, departamentos hechos en torre, departamentos con prestaciones absolutamente, son distintas, son prestaciones absolutamente distintas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros agua caliente por energía solar, olvídate, calefacción por agua caliente individual de cada departamento, donde vos tenés todo perfectamente calefaccionado y cuando te vas a cortar la caldera y se terminó el gasto. Tenés seguridad porque tenés puerta, una puerta de seguridad, tenés doble vidriado hermético, tenés una muy buena vista y a eso, además que yo estoy hablando de que es un edificio con seguridad donde no tenés un gasto extra
para ver, para que te cuiden, ¿no es cierto? Sí. Y como son torres que tienen casi 80 departamentos, 70, 80, tienen una expensa más que razonable y además te brindan, por ejemplo, una pileta como la de un club, un Zoom como la de, si podés alquilar el salón de un club. Entonces, la gente demanda eso, tanto para vivir, para ocuparla, como también para alquilar. Eso sí se está moviendo, digamos, ese segmento. Pero nosotros entregamos dos torres por espacio de un mes. O sea que se pusieron al mercado 150, 160 departamentos. ¿Y? Y yo estaba verdaderamente preocupado porque vienen amigos, che, por favor, alquilámelo, lo mío, alquilámelo. En un fin de semana a mí solamente me habían dado tres departamentos. Bueno, yo lo tomé con cautela. El martes siguiente estaban alquilados. Hay demanda. Y los precios, nada que ver, digamos, estamos hablando del doble de lo que cuesta una propiedad, porque la gente saca la cuenta, lo que paga despensa, la prestación que tiene, tiene una pileta para el verano, tiene el Zoom y todo lo que hablamos. Entonces, ahí, en ese mercado, no solamente se comercializa, sino que también se vende para fideicomisos en marcha, ¿no es cierto? Porque, bueno, con eso nos defendemos, ahí funciona. Ese es el mercado que se está moviendo ahora. Ese, digamos, es el mercado. Lo de las propiedades nuevas. Sí, propiedades nuevas. Las otras verdaderamente están, la verdad, porque la gente, para hacer un cambio, lo piensa, tiene un cierto temor. Y con respecto a las, si vos me permitís, yo ya tengo una cierta edad, que siempre la confieso, y he visto esta película, ya la vi. Hay que tener en claro que todo lo que sea adherencia al suelo es lo único que sube en moneda fuerte. Todo lo demás en moneda fuerte cuesta más barato. La gente me mira espantada y dice, pero ¿cómo? Si la mesa esa costaba 10.000 y ahora me piden 11 o 12. No, en peso, pero en una moneda fuerte, en dólares, no hay nada, ni los alimentos. Sí, porque ese es un... Pues, la gente le cuesta darse cuenta que una docena de huevos hoy, a mí el otro, ahí al lado de mi casa venden dos maples, o sea, 60 huevos por 350 pesos. Eso yo me acuerdo cuando estoy hablando de antes, eso era una cosa costosa, un huevo, ¿no es cierto? Pero todo se produce industrialmente, hay criaderos, bueno, y para eso es la silla, la mesa, el vino, sí, todo. Bueno, ni hablar de los automóviles. Y la prueba está que nosotros a mitad del siglo pasado, ni un médico, algunos no tenían automóvil. Hoy es una cosa ¿Y cómo va el nuevo emprendimiento ahí? Lindo, por suerte. Ahí en el sur. Sí, ha tenido mucho éxito el tema de que vos, por ejemplo, podés comprar un departamento de un dormitorio más grande porque agarrás el de dos y lo hacés de uno o juntás dos. Moldeable, digamos. Eso nos ha dado gran resultado. Por suerte va muy bien y estamos terminando la demolición, así que... ¿Y cuánto tiempo de obra tienen? Y eso... ¿Un año? Sí. No, dos, tres. No, cuatro. Cuatro porque incide en la cuota. Claro. Se podría hacer, pero dentro de 4 años. ¿Sí? Falta 4 años para que nos invite a la inauguración. Podemos hacer una fiesta antes. Una pre-inauguración podemos hacer ahora. Sí. Bueno, lo voy a pensar, porque a mí me va a venir bien también. Bueno, saludo a su esposa, que sabemos muchísimas que anduvo gracias con un temita y un accidente doméstico. Muchas gracias. Un cariño muy grande. Bueno, vení. Me voy para el otro rincón de este. Le mandamos un saludo a Germancito. Germancito Neder, nuestro chef, que no pudo estar hoy con nosotros, che. Gonzalo Leyce. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? El hombre de las ideas
innovador. No, bueno, ¿cómo andamos? Bien, ¿usted? Yo, Charles, que me traes algo lindo para acá. Hoy vamos a hablar de una casa que terminamos ahora hace poquito. Es una casa que está terminada, pero le faltan varios detalles. Le faltan colocaciones de piso en la planta alta, le faltan algunas colocaciones de artefacto, algunos revestimientos, pero en general la casa ya está terminada. Los clientes están viviendo en esa casa. Una reforma, pues. Es una reforma. Los clientes compraron una casa, no importa el barrio, pero compraron una casa, nos tocaron el timbre a nosotros ya con el proyecto en la mano. O sea, nosotros... ¿Eso que ya lo he terminado? Nosotros nos ocupamos... Mirá, te voy a mostrar el frente. Nosotros nos ocupamos solo de la ejecución en este caso, no del proyecto. Nos encontramos con esta casa, fíjate, una casa ya antigua, cantero de tierra en el patio de fondo. Prehistórico, sí. Lo cual nos agradeció... Mirá lo que era, los techos, sí. Esos toldos que eran corredizos, sí. Esos canteros que tenían un montón de tierra. No sabés lo que nos agradeció la vecina de habérselo sacado, porque imagínate la cantidad de humedad que le tiraba al vecino. Así que, bueno, porque empezamos con el pie derecho con los vecinos, viste que las obras siempre son complicadas. Totalmente. Fíjate, piso de mosaico. Un tubo fluorescente vi por ahí. Un tubo fluorescente. ¿Viste? Bien antigua, se podría decir. Y llegó con el proyecto, una casa nueva, se le hicieron instalaciones de cero. Eso quiere decir que se retiraron instalaciones de agua, instalaciones de... O sea, vos ya te dieron el proyecto, tenés que hacer esto. Vinieron con el proyecto, nosotros queremos hacer esta casa, perfecto. Creo que esta obra nos demandó 8 meses, si no me equivoco. Hicimos instalaciones de cero, o sea que las instalaciones que había se retiraron y se hicieron nuevas instalaciones de agua, gas y cloaca. Wow. Se hizo una planta alta, para ello tuvimos que hacer una losa, tuvimos que sacar un techo de chapa que había y convertirlo en una losa para poder hacer otra habitación en la planta alta. ¿Pero pues, sirvió algo de la casa original? Sirvieron, digamos, todo lo que es cimiento, todas las paredes de la planta baja. Utilizamos una losa que tenía existente, que era la losa de la cochera, así que encima de esa losa se construyó una habitación. Agregamos otra losa más, se utilizaron las paredes, todas esas paredes sostén sirven. Algunas de las aberturas se reutilizaron. Entonces, yo hablé de esto la última vez que vine. Viste que está bueno por ahí comprar una casa y después reformarla, irte a vivir y después ir haciendo lo que te falta a medida, sí, que ya estás viviendo. Bueno, este es el caso ideal para explicar eso que traje la semana pasada. Fuimos con los chicos, le tomamos unas imágenes, fíjate. No. Fíjate cómo dejamos el frente, fíjate cómo cambió. Ahora se ve una planta alta, por supuesto. Falta pintura, falta el revestimiento. Fíjate la elección de los porcelanatos. Esto, lo que es elección de porcelanato y revestimiento, siempre se charla mucho entre el arquitecto y el propietario. Sí, claro. ¿Qué es lo que le gusta al propietario? ¿Qué es lo que le recomienda el arquitecto? Fíjate qué lindo con la mampara. Qué lindo que son esos porcelanatos. Que suelen ser lo más caro, lo que a uno le gusta. Fíjate esos buches, qué interesante que son para dejar el shampoo, la crema enjuague. Que son un agujero en la pared. O sea, sí, vos sabés que algún día tendría que hablar de eso, de qué manera se pueden hacer, porque se pueden hacer de mampostería, se pueden hacer construcciones en seco. Fíjate ahí el estar comedor, la cocina. Qué bonito. No, la verdad quedó fantástica la obra, los clientes súper contentos. Vos sabés que los accesorios para poner el jabón, poner la cosa, son carísimos. Y son molestos. Y vos necesitás, aparte, que el arquitecto te diga, che, ¿por qué no hacemos un buche acá? Y te ahorrás una fortuna, salen. Sí, sí. Todos los cositos ellos de... Todo, y aparte se oxidan cromado. Siempre. Te lo venden como si fueran acción inoxidable, sí, y después cada, sí, tanto lo tenés que estar cambiando. En cambio acá, fíjate que lo solucionamos con unos buches. Esto lo hicimos con construcción en seco y después se revistieron con cerámica. Así que eso queda totalmente impermeable, no le pasa el agua, te quedás tranquilo. Fíjate que le hicimos tres. Ahí está, mirá. Fantástico. Súper cómodo. Y si vos ingresás al baño, otra cosa buena que tiene es que el que ingresa como invitado, viste que no queda lindo que se vea la esponja, el shampoo. Bueno, eso queda como escondido. Fíjate que, claro, si no te asomás hasta el receptáculo de la ducha, no los ves. Entonces queda bastante prolijo e interesante. Te digo que yo estoy bastante enamorado de esto, así que a todos los clientes se los recomiendo y a aquellos que me dan bolilla, lo hacemos. Ojo, hay que tener lugar también para hacerlo porque te quita espacio. A lo mejor, sí, claro, si está muy reducido de metros cuadrados, no lo podés ubicar en ningún lado. Pero donde se puede ubicar, gente, aprovéchelo, hágalo, porque en serio que es sumamente cómodo.
Eso por un lado. Después creo que estábamos viendo ahí lo que era la escalera. Sí, sí, yo interrumpí, como siempre, interrumpo. Sí, ¿viste? No, pero está bueno que la escalera me vayas preguntando. Esa me gustó la escalera. Mirá, fíjate, la cocina. La cocina que quedó linda. Blanco y negro, que muy ¿viste? Bueno. La combinación de madera y blanca, eso se le ocurrió a los... El piso ese lo hicieron de nuevo, el piso. Todo nuevo. Lo que es colocaciones de piso, todas nuevas. Colocaciones de paredes nuevas, aberturas nuevas. Fíjate, la escalera todavía le falta la baranda. Ah, yo te iba a decir. Sí, sí, sí. Falta la baranda. Acá que estamos subiendo con el camarógrafo, el piso, falta colocar el piso. Va a ir un piso flotante de madera. Por supuesto que cuando esté todo lo que falta hacer, vamos a ir nuevamente y vamos a tomar nuevamente las imágenes para por que la favor, gente vea. Por esa favor. Es la habitación que da al frente, que va a ser la habitación de los chicos. Un consejo que le doy a la gente que nos está mirando, viste que en la planta alta uno suele ubicar las habitaciones. Siempre es recomendable ubicar la habitación de los chicos al frente y la habitación de la pareja, digamos, hacia el patio. ¿Por qué? ¿Por los ruidos? Por los ruidos. Aunque parezca una tontería, no sabés lo que... Viste que a los chicos le cuesta menos, perdón, sí, le cuesta menos dormirse sí, con los ruidos. No, ni lo sienten. En cambio, nosotros, cualquier ruidito, ya nos levantamos. Sí. Entonces, preferible siempre esa habitación ubicarla al patio. Yo me río, porque, a ver, por cosas que te tiene que decir tu arquitecto, porque no te las dice... Y después, a los años, vos te encontrás y decís, ¿cómo le hicimos la pieza ya? Y te entras a mudar. Y son detalles que te lo tiene que decir en el momento. Por eso yo me río porque, bueno, han ocurrido cosas. Y a tenerlo en cuenta. Mirá que a nosotros nos han llamado para mudarse a la otra habitación. Sí, tal cual. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, por supuesto, que ya lo sabe todo el mundo, es el tema del asolamiento, por dónde cae el sol, por dónde se esconda, por dónde se esconde. Che, qué lindo quedó eso. Fíjate ese espacio en doble altura, muy lindo de parte de los arquitectos. Pero no quedó nada de la casa anterior. No. Quedaron las paredes de sostén, que es un ahorro grande, ojo, porque te ahorrás hacer todas esas paredes, todos esos cimientos, se ahorraron los pisos abajo, si bien se le hicieron las colocaciones de cerámicas nuevas, los pisos los teníamos ya hechos, los hormigones y demás. Fíjate qué lindo, todo aventanado, y esto es muy interesante, que nosotros siempre se lo aconsejamos, una reja de seguridad. Esta es, ahora estamos posicionados en la galería, y por detrás nos encontramos con el patio. La gente siempre me pregunta, ¿cómo hago para darle seguridad a la propiedad sin que me quede, digamos, mal estéticamente? ¿Qué pasa? La mayoría coloca rejas, muchas veces fijas y muchas veces móviles. Pero la realidad es que te quita muchas visuales hacia el patio, no quedan lindas morfológicamente. Entonces nosotros siempre recomendamos esta reja metálica, que es muy parecida, es la misma que utilizan los locales comerciales sobre la peatonal. Claro. ¿Qué tiene de bueno esto? ¿No querés ver la reja? Apretás un botón, la reja se levanta y queda escondida dentro del cielo raso. Es como si la reja no existiera. A la noche, querés darte seguridad, antes de ir a dormir, bajás la reja, cierra y vos te vas a dormir tranquilo. Fíjate el sistema. Todo esto con un botón. Es recomendable, para nosotros es lo más seguro, porque son sumamente seguras y a la vez quedan, te vuelvo a repetir, quedan escondidas dentro del cielo raso. Y si querés, por ejemplo, querés tenerla, que esto también cabe destacar, la reja baja mientras vos estás almorzando, o sea, quiero decir que no te fuiste de la casa, pero decís, bueno, quiero sentirme más segura mientras almuerzo, la bajás y fíjate que hacés cuenta que no la tenés, porque entra, el aire entra igual, sí, la iluminación natural entra igual, así que queda interesante. Fíjate, ahí también el patio nos falta lo que es pintura, se hizo una pileta. Faltan los revestimientos, pero la mayor parte de la casa está terminada, los clientes viviendo ya en esa casa, tienen una habitación en la planta baja, hoy duermen ahí, y una vez que terminemos la planta alta con las colocaciones de piso y terminemos de armar el baño, se mudan para arriba y la habitación de abajo queda un escritorio, queda una habitación para huéspedes. Escucha, te van a preguntar, nos van a preguntar por las rejas estas. ¿Cómo te encuentra la gente? Pregúntenle a él directamente. A mí me encuentran en mi Instagram como Gonzalo Leyé. Gonzalo Leyé, el apellido ahí es está, con G. Ahí está. Ahí lo tenemos. Muchísimas ahí está. Gracias, señor productor. Por favor, directamente la consulta al caballero, que es el que sabe de esto. Si no, tenemos que triangular y ahí perdemos está. Un montón de tiempo. Te van a preguntar mucho. Que me hable, creo que llegando a mi Instagram pueden salir directamente hacia el de la empresa. Me queda más cómodo que me hablen por ahí. Si no me hablan por el mío, yo les respondo igual. Justamente el otro día me estuvieron preguntando mucho por estos buches que te acabo de mostrar sí, ahí en claro. el baño. Porque sí. yo la vez pasada hablé de algo parecido. Está buenísimo. Y muchos me preguntaron de qué manera realizarlo. Y queda práctico, la verdad. Y si...
e insisto, los accesorios, eso, parece que son de oro. Mm. O sea, son unos cositos cromados, fortuna. Gracias, no, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Espero les haya gustado. Vamos a hacer una pausa comercial. Venimos enseguida. En un rato estamos hablando de una empresa que está cumpliendo años. Que está bueno, no te vayas. Ya venimos. Mensajes, alguien que nos cuenta de tema de humedades en Montevera, que vivía sobre una zona donde había cultivos, y es tremenda la humedad. Bueno, muchas gracias. Aquí son una hermosa compañía para la sobremesa del sábado, Gloria. Muchísimas gracias. Ah, y hay un par de mensajes que tienen que ver con noticias, con el noticiero. Hago del videograf y algunas denuncias barriales. No confundir con el noticiero, que lo he conducido por un tipo que se parece bastante a mí, pero es otra cosa. Esto es una productora independiente y es un tipo de programa. Porque por ahí se mezclan los mensajes. Lo del noticiero va por otro lado. Pero bueno, gracias igual por todos los mensajes. Ignacio Fernández, que se vino con un mate gigante, al cual le pondemos una bombilleta, tomamos mate un año aproximadamente. ¿Cómo andamos, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Contame, ¿qué andas? Bueno, Arturito, que traje hoy, es una de las soluciones que ofrece la marca Tinacos para lo que es almacenamiento de agua o recepción de agua en hogares. Uh-huh. Estos tanquecitos así chiquititos, en este caso tiene 150 litros, viene de 100 litros, que es más bajo, y de 180 litros, que es un poco más alto. Pero no entiendo. El tanque de agua, el fibrocemento, el típico que todos conocemos. No, esos ya no existen más o existen cada vez menos. Ahora se trabaja todo lo que es plástico. Este tanque multipropósito, como le llama la marca, se suele usar hoy en día como cisterna. Por el tamaño pequeño que tiene en una casa que ya está construida, no tengo lugar, por ahí nos dice el cliente, ¿qué puedo poner porque no me llega el agua al tanque y lo quiero subir con una bomba? Suele ser la solución. Se pone apenas entra el agua al terreno y de ahí con una bombita a un tanque no genera problemas que le estemos sacando agua de la red a los vecinos y nos aseguramos siempre tener una cantidad de agua disponible. Eso, uno de los usos. Otro de los usos, hay quienes dicen que en el de 100 litros entran 24 botellas de un litro con hielo. No sé de dónde habrán sacado esa información. Es muy buena. No sé, dicen, la verdad que no sé. Me contaron. Sí, ¿Eso es plástico? Esto es plástico con tapa, con cierre a rosca, que queda no hermética, pero con un cierre que evita que entren, bueno, cualquier tipo de insectos. Ajá. O suciedad. Uh-huh. A estos tanques, estos vienen completamente cerrados. Se le pueden hacer las distintas entradas y salidas para lo que es el ingreso del agua y la conexión de una bomba y algún automatismo para no quedarnos trabajando sin agua. Pero, perdón, te pregunto, para una, sí, por ejemplo, una casa quinta, que ponele, vamos, chiquita, vamos, un sábado, un domingo, y yo, ¿puede servir eso? ¿O puedo poner dos de eso como tanque? Sí, lo que te va a pasar normalmente es que en la casa quinta, por más de que vos utilices pocas veces, cuando vaya mucha gente. Ah, ok. Y hay un promedio, un cálculo estimado que dice que una persona por día ronda los 150 litros de consumo. En ese caso, yo ya te recomendaría de la marca Tinacos, pero lo que son los tanques multicapa, que arrancan de los 400 litros, que se usan en hogares,
tanto como cisternas, lo que pasa es que ya son grandes, uh-huh, como tanque elevado, o hasta 2.700 litros, 2.800 litros que se usan en grandes construcciones. Los edificios están colocando baterías de esos tanques por la facilidad que tiene de montaje, que se instala enseguida, es levantarlos hasta Nacho, ¿y vida útil de esto? Mira, vida útil, a menos que nosotros lo dañemos con algo, no hemos encontrado que nadie nos consulte porque el tanque le falló. Lo que sí, la empresa entrega una garantía escrita de 30 años. La fábrica da eso. Supongo que porque confían en que el producto no tiene esas fallas. Los tanques domiciliarios, los que hablábamos de 400 litros, los de 4 capas, ya vienen con la perforación de salida hecha en la parte inferior. Claro. Primero, sale lateral, para que los pequeños sedimentos que pueda haber en el agua queden en el fondo y no los estemos consumiendo nosotros. Y segundo, ya viene hecha la perforación porque en otra época había problemas que cuando la gente hacía las perforaciones en sus casas, la hacía con un cuchillo o con alguna herramienta que tenga a mano y dejaba distintas lastimaduras, podríamos decir, en el cuerpo del plástico. Hoy en día vienen perforados, completamente equipados para la conexión, un aireador que se coloca para que cuando aumentan las temperaturas los calores salgan, y cuando usamos una bomba que saca agua de ese tanque no lo aplaste, sino que el aire se mueva libremente, y con el flotante de llenado viene todo equipado en el tanque. ¿Y se puede pagar en cuotas? Cuotas. 18, 12. ¿Y si yo estoy alguien está pensando en cambiar el tanque de fibrocemento que ya tiene como 30 años, también sí, se puede, ¿verdad? Es una muy buena elección, sobre todo en lo que es tema salud. Estos tanques tienen la capa exterior color arena, que bueno, en Santa Fe es un plus importante que no sea negro para evitar que durante el verano se nos caliente más rápido el agua por la radiación solar. Al ser clarito tiende a absorber menos calor. Tiene una capa de negra interna, no se ve, está entre medio de las demás capas, que hace que la luz solar no entre, y eso hace que sea antialgas. Es una protección para que no crezcan algas que necesitan de la luz. Y aparte tiene un recubrimiento antibacteriano en contacto con el agua y un recubrimiento antiadherente para evitar todo tipo de contaminación. Todo eso en el fibrocemento no estaba. Hay que limpiarlos más seguido, sí, hay que limpiarlos profundo para que no crezcan microorganismos, etc. Más de uno está pensando en el tanquecito que tiene. ¿Cómo te consulta la gente? ¿Cómo los consulta a ustedes? Nos encuentran como Hidroplast en redes, en hidroplast.net, nuestra página, y si no, en Facebook, Instagram, incluso YouTube, tenemos un canal, Hidroplast de Santa Fe. Porque nos van a preguntar nosotros, ¿cuánto me sale cambiar el tanque? No nos pregunta a nosotros, pregúntale directamente a ellos. Gracias, Ignacio. Gracias, por favor, gracias. Hasta luego. Muy amable. Falta un tema, me dice. Sí. Faltó. Sí. ¿Qué? Bueno, así como entrábamos el agua limpia recién, nosotros también tenemos en nuestras casas agua sucia que sale, lo que es el sistema cloacal. Y sí. Para eso, la fábrica esta también tiene una solución, que es el biodigestor. Ahí está en pantalla. Es un sistema que retiene los sólidos y separa los líquidos. Ajá. Entonces no contamina, aumenta la vida útil de los pozos negros, mejora la eficiencia de estos también para drenar. Tienen bajo mantenimiento de instalación y retiene los sólidos que se pueden usar después como bioabono, ya sea con extracción de una pocera o con una extracción manual casera, digamos con una bomba de extracción. Ahí se ven las partes. Es bastante sencillo, pero más sencillo es lo que ve la persona que lo utiliza, que ve una entrada y una salida y una tapa superior para una limpieza de los barros que se van decantando en el fondo. Esto básicamente, el agua va a entrar con sus cantidades de sólido determinadas. Los sólidos van a ir bajando hacia el fondo del tanque y el agua va a seguir llenando ese tanque y va a salir agua filtrada, no limpia para consumo, pero mucho más limpia de lo que saldría de una cámara séptica habitual, porque tiene una parte superior donde hay un filtro. En ese filtro se filtran algunos sólidos, queda el agua más limpia, y también hay más bacterias que van a seguir descomponiendo para que esas partes sólidas se achiquen mucho más. Esto hace que nosotros tengamos que vaciarlo de manual entre 12 y 24 meses. Hay casos en los que han estado 4 años sin vaciarlo.
no es el común de la gente, quizá tenía poco uso. El agua sale limpia al nivel que nosotros lo podemos poner en un sistema de infiltración subterráneo, si tenemos un terreno amplio, se ponen caños perforados y el agua se va infiltrando en el terreno, o en nuestro pozo negro, o pozo séptico, o pozo absorbente convencional. Pero como va a ser agua más limpia, va a tener mayor rendimiento ese pozo. Yo te puedo pedir que en la próxima visita hagamos un capítulo solamente de esto. Sí, porque me queda corto el tiempo. Yo, esto me interesa mucho. Bien, pero podemos hablar de la instalación esto. Y todo. Eso, sí, sí, sí. En el próximo, tema exclusivo. Perfecto. Gracias, amigo. Gracias a vos. Vení, me voy a ir al otro sector, al otro ambiente. Momento de celebrar un cumpleaños, 20 años ya, qué grandes que están ustedes, no nosotros, ustedes. Sí, los chicos crecen demasiado y nosotros nos estancamos. Che, 20 años ya de Dicen. 20 años de gestión, 20 años de una empresa que nació en el 2001, en un año complicado, con expectativas en ese momento muy poco satisfactorias, producto de la situación país. Pero bueno, hemos sabido llevarlo adelante con mucho esfuerzo, mucho trabajo, en una sociedad que ha ido creciendo, siempre creciendo en lo afectivo, en lo personal, y bueno, nos ha permitido hoy, a 20 años, llegar con una empresa sólida en una ciudad que nos ha sabido aceptar, nos ha sabido recibir en aquel momento, y hoy mantener esa relación tan maravillosa que tenemos con nuestros clientes y amigos. Oscar, más que un producto, creo que es una forma de trabajo, ¿no?, que ustedes han desarrollado en estos 20 años. Mira, como siempre, somos dos que estamos desde las 6 de la mañana hasta que se esconda el sol ahí en el negocio, la gente, los clientes nuestros. Saben que siempre uno de los dos va a estar para hablar y para resolver cualquier problema que tenga, y lo hemos acompañado, por eso tenemos la clientela que tenemos, que nunca le hemos dado la espalda a ninguno para decir, bueno, arreglate. Siempre hemos estado al lado de ellos, acompañándolo. De acá a 160 kilómetros a la redonda tenemos clientes desde muchos años, desde hace 20 años, que tenemos esos clientes que siguen apoyándonos porque cuando han precisado algo, han venido y han golpeado las puertas del negocio y ahí hemos estado para acompañarlos, digamos, para resolver el problema que tuviese. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que viene Nacho acá hablamos de las prestaciones y las ventajas del producto en sí. Lo que pasa es que si no tenés una empresa detrás que lo respalde, que lo trabaje y demás, el producto por sí solo no hace nada, digamos. El producto es muy bueno, pero ustedes lo han desarrollado a lo largo de 2 décadas. En realidad, lo difícil de todo esto es generar equipos. El equipo, claro, de trabajo ha evolucionado. Imagínate, fuimos dos iniciando este proyecto que en aquel momento no se sabía qué iba a pasar, pero fuimos dos y fue creciendo la empresa. En el crecimiento de la empresa han pasado mucha gente, por supuesto, y en esto de pasar mucha gente tiene que ver con la selección, con lo que vos realmente querés que se quede o algunos con proyectos personales que el negocio lo ha catapultado para poder crecer, y eso también es muy bueno porque habla bien de la gestión en sí. Hoy el equipo de trabajo es todo en la empresa, es todo, dependemos y estamos más que agradecidos al hecho de haber podido formar equipo de personas, fundamentalmente personas y profesionales de muy buen nivel, que nos permite resolver o solucionar al rango completo de la construcción. Cuando digo rango completo, te digo desde la persona que ejecuta la mínima situación de construcción, pasando por lo que nosotros llamamos Doña Rosa, que es la persona común que no tiene idea hacia dónde tiene que ir para resolver tal o cual cosa, profesionales y empresa constructora. El espectro es muy grande. Y en la empresa hay solución para todo. Obviamente costó, como todo, cuesta mucho, pero hoy disfrutamos de un gran equipo de trabajo. Oscar, imaginamos la cantidad de agradecimientos que deben tener en estos 20 años, ¿no?, para tanta gente. La verdad que tenemos mucha gente. Nosotros tenemos
unos clientes que son clientes del mostrador a diario. Los que todos los días a las 8 de la mañana están ahí, muchísimos clientes. En este momento te puedo decir que debe haber de esos 300 personas semanalmente que van rotándose, pero a diario vienen. Entonces, siempre están al lado nuestro y siempre nos agradecen y ellos reconocen el esfuerzo que hemos hecho para llegar a estos 20 años, ayudándolo, como te decía hoy, en algunas cosas, dándole una mano siempre, y ellos también una mano a nosotros, obviamente, ¿no? Porque del momento que ellos son clientes fieles hacia nosotros, nos hemos dado una mano mutuamente. Uh-huh. Ellos viniendo a comprar y nosotros atendiéndolo, obviamente, ¿no? 20 años cumple, ¿y ahora? A seguir metiéndole pasta. Esto no es nada, esto recién comienza. Hoy las nuevas generaciones se suman a estos 20 años de posicionamiento en el mercado, y las nuevas generaciones están desarrollando cosas que nosotros en este momento ni siquiera la imaginamos. O sea, me está diciendo que Nacho va a tomar tu lugar y vos ya está, ya vas a colgar, ya basta, ¿viste? Por suerte nuestros hijos, el hijo de Oscar, Ezequiel, Nacho, que por ahí es el más cara visible. El más cara dura, digamos. El más cara dura, exacto. De Deezer. Pero ambos están en proyectos independientes propios y comunes de la empresa que, bueno, van a tratar de llegar a estos 20 años más que harían falta como para coronar, digamos. No lo vamos a ver nosotros. ¿No? Ojalá lleguemos a 20 años más. Sí. O tal vez sí, pero bueno, lo importante es dejar en nuestros hijos la impronta con la cual Deezer se generó, que es el trabajo y el esfuerzo, ¿sí? Y ellos están haciendo eco de eso y están llevando muy bien adelante lo que cada uno hoy asumió como responsabilidad. La última, me quedé pensando en eso, ¿no? En el 2000, ¿se acuerdan del 2001? ¿Quién pensaba en construcción en seco, digamos? No. Arrancaron en un momento donde tenían todo en contra. Vender una placa de yeso había que venderla, no como hoy que se despacha. Claro. Hoy la placa de yeso directamente se despacha. En ese momento había que venderla y había que ir a asesorar a la persona para colocarla. Yo me acuerdo cuando, empezamos a hablar de esto, que no se tenía ni idea. O sea, arrancaron con todo en contra y la sacaron adelante a base de laburo. Bueno, y aunque te parezca mentira, fue el secreto del éxito. Hoy, Deezer es una de las pocas empresas que trabaja con productos tecnológicos, puramente tecnológicos. Sin desmerecer los productos tradicionales, por supuesto, ¿no? Que a lo largo de la historia de la humanidad han logrado obras maravillosas. Pero nosotros decidimos no subirnos a ese tren de lo tradicional y apostar a lo tecnológico, al futuro de la construcción. Hoy la empresa ha puesto a Santa Fe en primera línea de constructiva, o sea, productos de muy alta calidad, empezando por Hunter Douglas como un producto muy específico, de muy alto costo e importado, sumado a las tecnologías que los desarrolladores de construcción en seco, Knauf, han sabido llevar adelante, sumado al steel frame, que es el futuro de la empresa. Y nos va a pasar lo mismo que nos pasó en el 2001. Cuando nosotros decidimos la construcción en seco, tuvimos 10 años de liderazgo indiscutido en Santa Fe. Obviamente después se van aggiornando las empresas o van naciendo nuevas empresas, cosa que es maravilloso porque significa que eso crece. Lo mismo pasa con el steel. Nosotros hoy somos punta de lanza de un sistema constructivo que ha maravillado a Santa Fe y pretendemos por muchos años más seguir liderándolo. Chicos, felicitaciones. Gracias. Para ustedes y para sus familias y para todos los empleados que forman parte de esta empresa. Sí, a la familia fundamentalmente porque lo bancó estos 20 años. De 20 años que bancar. Gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias a todos. Gracias a todos. Momento de hacer una pausa comercial. Vamos rápido, se nos termina el programa. Pausa, ya venimos. No se vayan, todavía tenemos más. Dale.
conocer nuestra casa también es importante, cada rincón de ella. Conocer lo nuestro también es importante, por eso nos gusta este espacio. Sobre todo para aquellos que no hemos nacido en Santa Fe Capital, hay cosas que no sabemos. Y yo me he enterado de cosas con Bea increíbles. Beatriz Vera Candiotti con nosotros. Que hoy me vas a llevar una recorrida por el Parque Garay. Exacto. Para contarme cosas que yo no sé. Vamos a pasear un poco. Dale, me encanta. Y vamos con imágenes que tenemos. Parque Garay, lindo lugar para ir a tomar mate. Ahí termina sí. Eso es lo único que sabes. Mi conocimiento, sí. Bueno, sí. Vos pensás que para la ubicación de la ciudad, cuando se origina antes del Parque Garay, eran los límites con el Salado, ¿no es cierto? Y hubo un cementerio católico hace muchísimo, ¿no? Siglo atrás. ¿Ahí? Hubo un pequeño cementerio católico que después se sacó todo de ahí y quedó un vivero. Ajá. Después del vivero, recién para 1939, se inaugura el Parque Garay. Más o menos en la época del Parque Belgrano. Fueron como dos grandes obras importantísimas para la ciudad. ¿El Parque Belgrano cuál? Muy modernos, el Parque del Sur. El Parque del Sur se llama Parque Belgrano, el que le llamamos el Parque del Sur, donde está el lago. Ok, bien. Bueno, estos parques en realidad fueron como un gran adelanto en su momento, era lo más moderno en arquitectura que se podía hacer. Y bueno, ese es el origen del parque, que estamos viendo que tiene 30 hectáreas. Esos arcos ya no están más, lamentablemente estaban sobre calle Suipacha, que era como la puerta de ingreso al parque. Ajá. ¿No? El parque tenía 6.000 rosales en su momento, gran variedad de árboles, ¿no? Que todavía vemos, cantidad de especies de arbóreas, y está organizado así orgánicamente, decimos nosotros, con fuentes, lagos. Qué hermoso que era, vos sabés que es la primera vez que estoy viendo imágenes. Era muy, muy bonito. Qué hermoso que era. Hay algunas personas en aquella época, las glorietas. Los elementos son art déco, muchos de los maceteros, las fuentes, es un estilo que se usó en ese momento. Y se maneja con ejes principales, o sea, desde Suipacha nosotros tenemos como el eje central un mástil, ¿no? Que todavía está, sí. Un mástil importantísimo. Y a la vez estos ejes tratan de integrar la ciudad con el parque, no es como que la ciudad se mete dentro del parque, ¿no? Y del parque también hay una continuidad visual, ahí lo estamos viendo desde arriba, que se percibe mejor, ¿no es cierto? Pero es un paseo muy bonito, esos lagos tuvieron distintas actividades, en el 2009 se volvieron a poner bicicletas acuáticas, se pobló de nuevo de gansos, que duró poco, pero bueno. Sí. Qué pena. Era un ambiente un poco bucólico, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad, y una gran superficie verde, ¿no?, que es tan importante. Luego de mucho tiempo estuvo por etapas abandonado, por etapas se volvió a mejorar, se le cambiaron algunos elementos, algunos solados, se agregó un anfiteatro, una zona de camping. Bueno, ya lleva mucho tiempo con modificaciones, pero hay un circuito vial ahora donde uh-huh. se puede ir a practicar y donde se va a rendir. Pero la verdad es que es un pulmón verde muy, muy importante y que tiene esculturas, que tiene elementos muy interesantes para recorrer. Para el que no lo ha visitado, está bueno que lo recorran y que sepan que la verdad fue un borde de la ciudad en su momento, hoy por supuesto sobrepasado, ¿no? Y que con un diseño que fue muy, muy importante, fue como de adelantada. Para Santa Fe, claro, 1940, no, digamos. Claro, eso no lo sabía. Sí. Y mantiene algunos de todo eso. Bueno, los puentecitos, ¿no es cierto? Muchos lugares para recorrer con la familia, con las mascotas, ¿no? Esta es la imagen que tenemos hoy, donde la calle esta, ¿no? Que es la principal, tiene ese mástil que decíamos como centro. Y unos cuantos pozos también tiene esa calle principal. Bueno, que es una picardía. No vamos a evaluar eso. No, está bien. No. Todas las obras requieren mantenimiento. Podríamos cuidar un poco más lo nuestro. Sí, ¿viste? Sí, ni hablar de... Ahora que estamos en época de promesa, nadie prometió, viste que prometen todo ahora, porque estamos en época de campaña. Nadie prometió mejorar un poquito el parque. Estaría bueno, como promesa estaría linda, qué sé yo.
¿no? Porque es un lugar hermoso y... Sí, seguramente se van a hacer obras de mantenimiento como cada tanto se hacen, ¿no? Pero está bueno, como vos decís, que todo el mundo sepa cuidar, que se use y se cuide, ¿no? Que la basura se tire en los basureros y que uno realmente, cuando uno realmente quiere lo que siente como propio, es más fácil cuidarlo. Por eso el objetivo de este espacio también es eso, darnos cuenta que es algo muy valioso que tenemos, que es nuestro y que... Está lindo que sepamos su origen y que sepamos usarlo y disfrutarlo. Me encanta este espacio. Beatriz, gracias. No, por favor. Gracias. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Ahora sí llegamos a nuestro final. Nos encontramos en las redes sociales en la semana. Recuerden, pueden entrar en nuestra página y pueden volver a ver este programa de nuevo y aparte de otros contenidos también. Hay páginas web, links ahí que pueden entrar, toda la información. Gracias. Nos encontramos el próximo fin de semana. Que la pasen muy bien. Chau.